Juan Pablo y hoy tenemos un unboxing de Avengers Endgame. Continuando con estos videos de Avengers Endgame, decidí hacer un unboxing del Lego más pequeño de Avengers Endgame y el primero que tengo de esta película, que es Captain America The Old Riders Attack. Es el set más pequeño de esta película, que tiene 167 piezas, y es el set que contiene a Capitán América y tres Outriders. La verdad, este set me gusta mucho y hoy les voy a hacer el unboxing acerca de este set. Y bueno, pues continuando con el set, podemos ver que aquí dice Lego, es original, Avengers, y podemos ver que no está el Endgame. Eso quiere decir que Marvel cuidó cuidadosamente cada uno de los spoilers de esta película, pues este set no contiene nada de la película, si acaso el traje cuántico temporal de los Vengadores y los Outriders, pero esta parte ni siquiera apareció en la película. El único set que nos da un spoiler muy pequeño es el cuartel de los Vengadores con Thanos, y ese así no nos muestra casi mucho. Por aquí vemos a los Vengadores, aquí está Capitana Marvel, Hulk, Iron Man y Capitán América. Aquí se ve la construcción como tal, dice que es de 6 de 6 y más edad. Dice que es el set 76-123, dice Capture America The Old Riders Attack, 167 piezas, ahí no se alcanza a ver por lo que está al revés, y dice juguete para construir. Pues podemos ver que por aquí están las minifiguras, que son Capitán América, el logo de los Vengadores y tres Outriders, estos dos con el diseño igual y este diferente. Por aquí podemos ver como contramarcada lo que está. Por aquí vemos a la misma parte que está aquí, solo que en Lego. Por aquí podemos ver como las indicaciones y eso. Aquí también podemos ver el tamaño de las minifiguras y otras contramarcaciones. Y por aquí está la construcción y todo lo que hace. Ahora lo vamos a abrir. Y ahí ya lo abrimos. Ah, no. Ahora sí, ya está abierta. Ahora vamos a mirar qué hay dentro. Ok, está este paquete. No tiene número. Ahí está. Y está las instrucciones. En este caso solo está un libro. Miren, ahí está. Y está este otro paquete pequeño, que es donde vienen los juegos pequeños. Y ahora están estos dos. Esperen. Están estos dos paquetes. Este está más pequeño. Y está este, que está más grande que el otro. Y finalmente tenemos las estampas, que son las como los stickers que les pones. Y ya no hay más. ¿Ven? Ya no hay más. Ahora, con la ayuda del guantelete del infinito, vamos a hacer que se arme muy rápido. Vaya, sí que fue rápido. Y ahora les voy a mostrar las minifiguras. Primero tenemos este Outrider, que tiene un diseño muy diferente, pues tiene garras y tiene una especie de cosa en el hombro que pues lo hace diferente de los demás Outriders. Podemos ver aquí su cabeza y por atrás lo mismo que venían en los de Infinity War. La verdad, no veo muchos cambios, acaso esta parte de aquí y las garras. Y continuamos con estos dos Outriders, que son muy parecidos a los de Avengers Infinity War. Vamos a hacer una comparación. Miren, aquí está el Outrider del Hulkbuster, o en realidad tengo los tres sets donde salen los Outriders. Tengo el Hulkbuster del año pasado, el Laboratorio de Wakanda y el ataque de los Outriders al Capitán América, que no es el de este, sino es el anterior, el de Avengers Infinity War, y estos Outriders fueron los que salieron. Como pueden ver, estos tienen garras, es lo mismo, solo que estos tienen garras y los brazos, como los pueden ver aquí, pues parecen brazos. Y a diferencia de estos, al cargar garras, son bastante diferentes a los anteriores. Y estos dos Outriders, son iguales comparado con este, que ya les dije que es bastante diferente, pues no tiene los otros dos brazos atrás.
Y continuando con la minifigura que más me gustó, pues ya saben que el Capitán América es el personaje que más me gusta del universo cinematográfico de Marvel y de Marvel en general. Aquí lo tenemos con el traje cuántico. Aquí lo podemos detallar. Les vamos a quitar el escudo para que lo podamos detallar. Y aquí aparece. Miren, ahí lo. Esperen, lo voy a enfocar. Ahí está. Miren, ahí podemos ver los detalles. La A. Podemos ver las partes rojas, las partes negras, por aquí el pantalón, por atrás no está tan detallado, solo está la parte de la espalda. Y aquí podemos ver el nuevo, pues el casco, el nuevo diseño del casco del Capitán América, pues para Lego. Y podemos, si se lo quitamos, aquí podemos ver que tiene esta cara que es seria y esta cara que es feliz. La verdad, yo le voy a poner la cara seria, pues en esta película el Capitán América estuvo bastante serio, así que se la vamos a poner. Y aquí ya está el Capitán América. Oh, falta su escudo. Y el Capitán América ya tiene su escudo. Ya está preparado para pelear contra los Soul Riders. Pero faltaba su moto, que la verdad fue la gran construcción de este set y me gustó bastante. Ok, aquí podemos observar al Capitán América que la está manejando. Por aquí podemos ver su escudo. Aquí vemos que está un poco heavy, pues tiene fueguillos, armas y demás. Y como podemos observar, aquí tiene las alitas que tiene su casco. Por aquí está, esto se suelta, parece ser una luz que se pone muy fácilmente aquí. Ya la pusimos. Ahora aquí está el logo de Avengers, que me gusta que esté en bastantes lados. Pues también está en unos discos que están aquí de armas, que podemos observar que están en ambos lados y estos se disparan a través de eso. Ahora le vamos a disparar a un Outrider. Y ahí pudimos ver al poderoso Capitán América con su moto. La verdad, este set me gustó bastante y pues ya saben, este lo compré principalmente porque es el set más pequeño, porque tenía que ser mi primer set de Avengers Endgame, porque la verdad es uno de los que más me gusta. Y porque es del Capitán América, que ya saben, es el personaje que yo el que más me gusta de Marvel y del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, pues por esto fue todo. Este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad, yo me divertí mucho construyendo este Lego. Y espero tener más sets de Avengers Endgame. Porque la verdad están increíbles y los quiero tener todos. Así que nos vemos en el próximo video.